Este 7 de septiembre se exhibirá en Tuxtla Gutiérrez una exposición que reunirá objetos ceremoniales de cerámica y lítica, restos óseos, imágenes, maquetas y representaciones mortuorias provenientes de la zona arqueológica de Bonampak. Una exposición tanto del mundo arqueológico y el mundo, digamos, académico, porque el acompañamiento de la exposición con un ciclo de conferencias, pues sí, es normal en un evento de esta naturaleza, pero el que sea tan prolongado, estaremos de septiembre hasta el mes de febrero, estaremos hablando de Bonampak, de su contexto social, de su contexto ritual, de su contexto antropológico, de sus habitantes, de estas viejas construcciones, antiguas construcciones prehispánicas. Más de 63 piezas arqueológicas recuperadas en las ofrendas asociadas a entierros, así como la digitalización de más de 45 imágenes y dibujos en blanco y negro, se presentarán diversas maquetas a escala representando un conjunto habitacional y representaciones de entierros ceremoniales. No es venir a ver únicamente los murales, que son parte de la exposición, como lo dijo el doctor Tobalín, pero hay un trabajo de investigación muy importante, y cuando a la sociedad se le explica que estos grupos, estas sociedades antiguas prehispánicas tuvieron un sinfín de actividades rituales, ceremoniales, que habían procesos sociales muy importantes, que habían misiones alimentarias. Empezamos entonces a entender cómo eran estos procesos sociales prehispánicos. Este tipo de exposiciones y actividades sirven para promocionar la zona arqueológica de Bonampak, debido a que el turismo y trabajo se ha centrado en su similar, la zona arqueológica de Palenque. Es complicado para nosotros que trabajamos dentro del ámbito de la cultura, específicamente la que tiene que ver con el patrimonio cultural tangible e intangible, en este caso el tangible, lo arqueológico, porque la ciudadanía no tiene ese interés. No es nuestra misión estar conectados con el turismo, sino hacer llegar a la ciudadanía la información que nos pertenece, porque son producto de nuestras actividades en el pasado remoto hasta el presente. Pues son alrededor de unos 25 mil, ¿no? Más o menos, tengo conocimiento, al año. Y Palenque sí es más de 500,000. Expertos en el tema exponen que no hay interés de promocionar esta zona arqueológica y su hermana Yaxchilán, además de que el tema de conservación de las mismas se ve afectado por algunos visitantes. Quizá no se promueve por los propios gente que se dedica al turismo a motivar más la visita a Bonampak y a Yaxchilán, que están muy cercanos, ¿no? Pero sí, claro que es notoria la diferencia en cuanto a visita. A veces uno pensaría desde el punto de vista como arqueólogo y que pretende que esas ruinas que están trabajadas, restauradas para ponerlas al día, ¿no?, en conservación, tuviesen una visita bien programada, no tan masiva, que pueda generar a su vez deterioros, porque la gente muchas veces se sube por donde no tiene que subir. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.